La cuarta ola de COVID-19 ya comenzó en Chiapas. Lo declaró el presidente de la Cruz Roja en el estado, Francisco Alvarado Nazar, quien en su cuenta de Facebook pronosticó que el pico podría llegar a finales de enero. Indicó que específicamente el alza en casos es en Tuxtla Gutiérrez y que este fin de semana la Cruz Roja comenzó a recibir llamadas de emergencia por dificultades respiratorias. Además, dijo que el pronóstico es que habrá un elevado número de contagios, pero no así de fallecidos u hospitalizados, sobre todo en aquellos que ya cuentan con la vacunación. Estas declaraciones del delegado de la Cruz Roja lo confirma en el oficio DNS 039-2022, la Dirección Normativa de Salud del ISSSTE, quien de manera textual les comunica las direcciones. Derivado del incremento constante en los últimos días de casos con manifestaciones clínicas leves y ambulatorios en el territorio nacional, indica que nos encontramos ante la cuarta ola de la pandemia por el COVID-19 en nuestro país. La Secretaría de Salud de Chiapas también alertó a la población. El secretario José Manuel Cruz Castellanos expresó en un comunicado que el repunte de casos de COVID se debe a la movilización social que se registró en esta temporada decembrina. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.